Listo. Ok, entonces les decía que estamos hablando de planificar el riesgo y que esa parte podríamos decir que está dado por propiamente el plan de riesgo, que es la primera parte, de hecho que le ha puesto la parte 1, y la parte 2 que tiene que ver con el hecho de distinguir los riesgos iniciales para que el proyecto pueda empezar la ejecución. Recuerden que todavía no hemos conocido las mejores prácticas de ejecución y apenas estamos hablando de las mejores prácticas de la planificación. Entonces, en el primer elemento dijimos la clase pasada que se hacía el plan de riesgo, que estaba asociado con distinguir la metodología, los roles de personas que iban a trabajar en el riesgo, cuál era la metodología que se iba a seguir y que de acuerdo con eso, incluso si habría algún presupuesto adicional que habría que ajustar, pero también aquí se hacían las clasificaciones de cómo se iba a medir el riesgo en términos de probabilidad y en términos de impacto. O sea, aquí se ponen las reglas. Y eso hace que tengamos el sistema de riesgo. Eso fue lo que dijimos entonces por acá. Pero que eso solo me diría cómo voy a tratar el riesgo, pero debo arrancar con unos riesgos iniciales. Y para hacer eso, pues teníamos entonces, dijimos que primero identificar los riesgos. Y acá, ¿en qué sentido teníamos que identificarlos, verdad? Principalmente teniendo presente que habíamos dicho que los riesgos tenían tres partes. O sea, que cuando uno va a escribir un riesgo, teníamos que tener presente un poco lo que yo les había dicho de lo que un riesgo significa. Porque yo les había comentado en la clase pasada, ¿verdad? No sé si lo recordamos, de que un riesgo no es una incertidumbre, ¿verdad? Estrictamente, ¿verdad? Ni tampoco es una certeza, estrictamente. Habíamos comentado eso un poquito. Vamos a ver si lo recordamos, a ver si alguien me ayuda y qué dijimos al respecto para recordarlo. Gerald, tal vez. ¿Qué fue lo que dijimos al respecto de pensar que un riesgo no es exactamente ni una incertidumbre ni una certeza? ¿O qué es lo que recuerdas? Profe, yo no pude estar en la clase pasada y todavía no la he visto. Entonces, del menos indicado. Ok. Fiorella, adelante. Voy para prender la cámara. Listo. Bueno, lo que recuerdo con eso de que mencionamos de las tres cosas que tenía que tener como a la hora de redactar un riesgo era como la certeza, la incertidumbre y cómo iba a afectar en los objetivos del. Muy bien, muy bien. Y eso entonces nos lleva, Fiore, la verdad, a pensar, o sea, decir que un riesgo no es una incertidumbre totalmente, ni tampoco es una certeza totalmente. ¿Recuerdan la encuesta que habíamos hecho al principio, de cuando hicimos la clase pasada, de que yo les dije, ¿es certeza, es incertidumbre o ninguna de ambas? La mayoría nos inclinamos a pensar que era una de las primeras, ¿verdad? De las dos primeras. Pero la verdad es que podríamos decir que no es ni una cosa ni otra, ¿verdad? Porque habíamos dicho entonces, gracias, Fiorella, que estaba asociado con el hecho de que entonces todo riesgo, cuando se identifica, ¿verdad? A la hora de redactarse, debía entonces de tener esos tres elementos, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de certeza que nosotros podamos tener de información que me sugiere que puede llegar a darse un evento incierto? Y ahí está la parte incierta. ¿Y cuál es el efecto que puede llegar a tener? Entonces, eso fue lo que primero vimos, ¿verdad? A fin de cuentas, asociado a identificar el riesgo, número uno. Pero luego esos riesgos pueden ser muchos, o podríamos tener varios, bastantes tal vez. Pero también distinguimos, y eso es otra de las cosas que mencionamos, es que los riesgos al final podrían tener un impacto, ¿verdad? O los vamos a calificar de alguna forma, digamos que un riesgo puede ser más prioritario que otro. Entonces hemos dicho los riesgos de Pepe, lo recordamos, ¿verdad? El riesgo 1 de Pepe podría ser que Pepe tuviéramos la certeza o teníamos información con alguna validez o con alguna evidencia de que Pepe tenía el síndrome de Tourette, digamos, en el caso de R1, y por tanto podía martillarse el dedo. ¿Recuerdan que lo habíamos dicho? Ese no era R2, profe. Ese era El R2, ok, R1 sí. creo que era que era nuevo, si no me equivoco, o que Ok. no tenía experiencia. Ok, perfecto, sí, para no enredarlo, gracias. Khaled fue, Taylor, más bien. Entonces, sí, R1 era, efectivamente, la parte de certeza es que Pepe no tiene experiencia y por tanto se puede majar un dedo, pero la probabilidad de que se maje un dedo por no tener experiencia no necesariamente es la misma que la probabilidad de que por el síndrome de Tourette se maje un dedo. Entonces,
Esto significa que a pesar de que identificamos dos riesgos que tienen el mismo, podríamos decir, impacto o incluso el mismo evento incierto, como riesgos se tratan independientes. No son lo mismo, porque uno puede ser más prioritario que otro. Digamos, vamos a encontrarnos muchas veces en los proyectos que hay riesgos que el evento incierto podría ser el mismo, pero la causa, en otras palabras, la parte de certeza que me dice a mí que podría haber probabilidad de que se dé el evento incierto, podrían ser distintos. Y eso haría que desde el punto de vista de cálculo de la probabilidad sea distinta y por tanto la exposición sea distinta. Que esto no me acuerdo si lo conversamos bien, ¿verdad? Pero ahorita lo volvemos a chequear, ¿ok? Entonces, ahí es donde pasábamos a que una vez que yo tengo todo este conjunto de riesgos, dijimos, necesitamos priorizarlos. Y dibujé este embudo, ¿verdad? O sea, ¿cómo filtramos aquellos riesgos que fueron los que dibujé con estos corchetes celestes, que son un subconjunto de estos, pero que sabemos que son los más prioritarios? Que dada la probabilidad del impacto, yo puedo entonces calcular la exposición o la severidad del riesgo y con esto priorizar. Y creo que eso fue, lo centramos principalmente al ubicar esta pantalla, ¿verdad? Esta imagen, en donde lo que decíamos es que podíamos ubicar el hecho de que al multiplicar probabilidad por impacto, ¿verdad? Según la clasificación que tengamos, podíamos discretizar los valores posibles de exposición de los riesgos, de todos los riesgos posibles, porque al final todos los voy a calificar con estos puntajes de probabilidad o con estos puntajes de impacto, perdón, que es lo que podríamos tener ahí. Y entonces los riesgos los podríamos ubicar en cualquiera de estas partes. Y esto, definitivamente, voy a buscar aquí la pluma, ¿verdad? Yo puedo ubicar riesgos por aquí, un riesgo por acá, o por acá, tal vez otro por acá, también dos en este mismo. Nos da la posibilidad de decir, bueno, ¿cuáles son los que yo voy a priorizar? ¿Verdad? Y esto entonces le llamamos al final, el análisis, esto lo llamamos análisis cualitativo del riesgo. ¿Ok? Entonces, el análisis cualitativo al final está asociado, por lo que dijimos, por asignar una probabilidad, asignar un impacto que se califica según lo hayamos definido en el plan de riesgos. Bueno, en esta parte, aquí en esta primera parte, yo tuve que haber dicho cómo se calificaba, cómo se decía que algo era de probabilidad alta, baja o media, y cuál era el impacto. Y dependiendo de eso, entonces yo puedo decir que ahora los riesgos los puedo, de cierta forma, dibujar, podríamos decir, o los podría plantear como si fuera una matriz. Es más, lo voy a poner como por aquí, ya aquí agregándole más información. Entonces, ¿dónde está el borrador para quitar esto de aquí? Vamos a ver. Es que cuesta borrar con esto. Ok. Entonces, lo que quiero decir es que yo podría, entonces, imaginarme, ¿verdad?, que esto que quise representar acá lo podría dibujar más como si fuera una matriz en donde tengo un conjunto de riesgos y posiblemente yo puedo ordenarlos, ¿verdad? ¿Por qué los voy a poder ordenar? Porque digamos, si cada línea es un riesgo, yo tengo el riesgo 5 aquí, el riesgo tal vez 3 acá, el riesgo 2, y no sé si aquí yo tengo el riesgo 1 y aquí tengo el riesgo, no sé, voy a meter uno más, el riesgo 2. Y si yo los puedo ordenar, es porque probablemente yo les habré puesto un valor por su probabilidad y un valor por su impacto. Y al multiplicar ambos, este por este, me da la exposición o severidad, que lo habíamos dicho antes. Yo no sé si me van siguiendo con esta matriz. O sea, que ven que al final, cuando yo termino de hacer el análisis cualitativo, realmente estoy teniendo la posibilidad de ordenar los riesgos por exposición o por severidad. Porque entonces podría pensar que aquí yo tengo los riesgos que me estén dando, no sé, 0.8 para arriba, este me da 0.8, este me da 0.6, este me da 0.2. Estoy poniendo números al azar, ¿verdad? No sé, 0.5, este 0.02 y este 0.01, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que digo es que solo voy a manejar los riesgos que están para arriba de 0.18 o que caen en este mapa de calor? Bueno, aquí no se ve cómo,
tan mapa de calor, porque no se tienen rojo, amarillo y verde, pero es al final un mapa de calor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo realmente ubicar que tal vez, y aquí es donde lo puedo pintar, no sé, yo diga, yo manejo todos los riesgos que están para arriba de 0.6, son los que le debo poner atención. Entonces, para mí, estos son riesgos prioritarios. ¿Qué pasa con los que están abajo? Los que están abajo siguen siendo riesgos importantes, o podrían ser riesgos importantes, pero son también de baja exposición, que uno dice, solo lo que hago es estarlo revisando de vez en cuando, porque puede ser que este riesgo que estaba en 0.01, por alguna razón, vaya a subir de nivel, porque tal vez luego, voy a quitar ese, la forma en que estoy pintando ahorita, pero podría ser que yo voy a estarlo revisando cada cierto periodo, porque alguno de ellos, por ejemplo, este podría ser, que en un momento dado, tenía una probabilidad casi de nada, de que no iba a pasar, aunque el impacto era importante, pero no iba a pasar, o no le veíamos mucha posibilidad de que pasara. Pero pasó un mes y volvemos a valorarlo y nos damos cuenta que su probabilidad subió. ¿Qué va a hacer? Que la exposición suba. Y si la exposición sube, lo que significa es que entra en la lista del top 10. ¿Verdad? Como las canciones. No sé si me van siguiendo. Claro, si yo tengo la lista de las canciones de la semana, yo creo que eso ya ustedes seguro ni... Ya ni lo oyen, ¿verdad? Porque ya no se oye radio. Pero antes, o ahora todavía, algunas radios hacen listas de canciones de las más sonadas en una semana. Y igual, se entra en el top 10 y están saliendo, otras entran, y es el mismo principio. De acuerdo con la exposición. ¿Está claro esto último que acabo de agregar? Que esto no lo había pintado antes. Ok. Muy bien, gracias. Por ahí. Ok, seguimos entonces. Esto es análisis cualitativo del riesgo. Vamos a continuar entonces con el siguiente proceso. Okay. Lo que tenemos que hacer ahora, después de que tenemos esto perfecto, yo dice, ok, ya tengo entonces mi primera parte, que era el plan de riesgo, donde estaba el sistema de riesgo. Lo que les decía, la metodología, de cómo vamos a manejar el riesgo, los roles, etc. Ya hicimos, ya identificamos los riesgos iniciales, y además ahora, diríamos, ya los califiqué en forma cualitativa. En otras palabras, les asigné un porcentaje de probabilidad, o bueno, porcentaje no necesariamente, un valor de probabilidad de que ocurra y un impacto, y que esto al final dijimos, al multiplicarlo, nos va a dar la exposición del riesgo o la severidad del riesgo. Entonces, esto nos dije, ya genera la posibilidad de cuantificar la prioridad. Una vez que hacemos eso, entonces ahora lo que vamos a hacer con esos riesgos iniciales y prioritarios es que yo voy a poder cuantificarlos. Y voy a hacer entonces un análisis cuantitativo, ya no cualitativo, sino cuantitativo. Y ojo, sería para los amarillitos estos que están acá, ¿verdad? De hecho aquí, yo lo traté de dibujar cuando hice este dibujo por aquí, voy a ponerlo nuevo, es que estamos pasando al punto 3, ¿verdad? Donde yo lo que voy a hacer es hacer una valoración cuantitativa de cuánto es el riesgo, cuánto vale el riesgo, que eso es interesante porque lo que estamos diciendo es que le estoy imaginándome un valor monetario a la incertidumbre, digamos, eso es lo que realmente estaría tratando de hacer, y eso lo hago para los que yo considero prioritarios, no para todos. O sea, yo veo que aquí yo pinté 6-5 riesgos, pero realmente los únicos prioritarios son los que están marcados acá con amarillo. Entonces, a estos son los que yo valoro en términos de determinar alguna posibilidad de un valor monetario esperado del riesgo. Entonces, veamos qué significa eso. Entonces, aquí lo que voy a ejecutar, ya realmente me adelanté a lo que vamos acá, pero pensándolo así, se va a ejecutar sobre los riesgos que han sido priorizados, ¿verdad? O sea, los que hemos encontrado con... En otras palabras, de esa priorización por medio de la exposición del riesgo, el valor de exposición. ¿Ok? O severidad. Y este proceso, al final lo que va a hacer es entonces analizar en una forma numérica la probabilidad de cada riesgo. Ya esto en cierta forma lo tenemos, la probabilidad la tenemos por ahí. Y su consecuencia también por ahí la tenemos, ¿verdad? Con los objetivos del proyecto, pero con la intención de poder darle un valor monetario. Ya vamos a verlo un poco más. A eso se le llama el valor monetario esperado. ¿Okay? Entonces, para cada uno de los eventos de riesgo que nos dieron, o sea, en otras palabras, para cada uno de estos que están acá, yo voy entonces a valorar, voy a pintarlo tal vez por acá,
vamos a borrar tal vez esto. Ok. Entonces, yo voy a poder suponer que entonces voy a hacer una columna aquí más, tal vez, pero en particular esa columna voy a calcularle el valor de monetario esperado. Y se lo calculo solo para el R5 y para el R3. Eso es como lo que estamos diciendo. ¿Cómo se calcula este valor monetario esperado? Pueden haber muchas formas de hacerlo. Sin embargo, la forma más sencilla es esta que tal vez vamos a ver por acá. Entonces, para cada uno de los eventos de riesgo, los prioritarios, ¿verdad? Aquí tal vez no se explicita. Los prioritarios. ¿Ok? Entonces, evaluamos el evento de riesgo desde el punto de vista de impacto, ¿verdad? En costo, tiempo, alcance. Este aspecto ya en cierta forma lo tenemos porque lo valoramos en el anterior. Sin embargo, puede ser que tengamos que analizar algo más. Determinamos la probabilidad, aspecto que también ya teníamos, ¿verdad? De que ese evento pueda darse. Y entonces obtengo el valor monetario esperado de la siguiente manera. Igual, multiplico impacto por probabilidad, pero vean con este elemento. Donde, tal vez aquí se distingue mejor, ¿verdad? Donde la forma en que yo determino el impacto, lo diferente es que ya no voy a decirle que es un impacto como lo hacíamos en el análisis cualitativo, donde el impacto, ¿verdad?, del riesgo lo veíamos muy, muy en términos de un valor discreto. 1, 2, 3, 4, digamos 5. Eso fue que lo había definido de esa forma. Sino que ahora lo que voy a hacer es más bien, le voy a poner el impacto aquí en la siguiente filmina, en términos de dinero. No sé si lo ven, esa es la diferencia. No estoy poniéndolo en términos discretos, sino diciendo el dinero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el evento 1, y el evento 1, si se materializa el riesgo, si el evento incierto llega a ocurrir, yo estaría suponiendo que el impacto sería de $10,000. En el 2, sería de $15,000. La probabilidad la puedo atraer, ya sea de lo que ya había calculado antes, o tal vez aquí sí me preocupo porque la probabilidad sea de un valor de 0, ¿verdad? Bueno, a 100 es muy difícil porque si no ya estaría pasando el riesgo, pero sí en un valor tal vez mucho más discreto en términos, pero aún así discreto, pero de 1 a 100 o de 1 a 98, por ahí no sé, o de 1 a 95 tal vez, para que el cálculo del valor monetario esperado sea un poco más preciso, ¿verdad? Porque si yo solamente me quedo si yo dije que la probabilidad era baja y eso era 0.3 y la probabilidad media es 0.5 y la probabilidad alta es 0.8, por decirlo así, podría ser que alguien no quiera manejar estos números para calcular el valor monetario esperado y quiere tal vez incorporar más valores aquí en medio, o tal vez simplemente dejarlo en un rango mucho más específico como este, o tal vez en rangos redondeados en múltiples de 5, digamos, de 0 a 100, de múltiples de 5, excluyendo el 100, puede ser. A fin de cuentas, eso es un asunto de decisión. Pero entonces ven cómo funciona. Y entonces, al final, lo que se hace es que entonces tomo el valor del impacto, ¿verdad?, que yo lo estoy viendo, y lo multiplico por la probabilidad, lo cual me va a dar un valor monetario esperado. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que de estos 5 riesgos prioritarios, el valor monetario esperado del riesgo 1 sería de $3,000. O sea que multipliqué la probabilidad de que se dé por el monto total del impacto. El otro por un 25%, 3,750. El otro por tanto, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo al final? Calculando un valor de cuánto podría valer, vamos a ver, no sé si lo ven así, cuánto vale la incertidumbre. Suena muy raro, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Pero, profe, entonces, ¿ese valor de incertidumbre también se mide en dólares? O sea, ¿son dólares? Sí, es en dólares, exactamente. Muy bien, aquí no se indica, ¿verdad? Pero todo esto son dólares. ¿Verdad? Lo que hice fue sensibilizar el impacto en dólares por la probabilidad. Entonces, al final yo estoy teniendo un valor de incertidumbre y uno podría pensar que este valor de incertidumbre lo puedes ver como si fuera un colchón. No sé si lo distingue. Tal vez Keylor. ¿Quién habló? Perdón.
Okay. Taylor. Taylor, ajá. Se pareciera, ¿verdad, Taylor? Sí, sí, sí se entiende bien, diría yo, que es el colchón, porque digo, no, o sea, no va a asumir el impacto real porque no hay 100% certeza que va a ocurrir, entonces. Exacto. Entonces es un colchón. Es un colchón. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy de nuevo a lo que habíamos planeado en algún momento, es más, déjenme ver si le puedo ir a alguna de las pizarras anteriores, que por aquí yo creo que hoy esto, bueno, aquí está tal vez. ¿Se acuerdan que en un momento nosotros hemos planeado el alcance, tiempo y costo, verdad? En el primer acercamiento al plan de proyecto, pues entonces podría significar que cuando yo calculo el riesgo y quiero hacerle un análisis cuantitativo, voy a ir a ajustar el presupuesto, ¿verdad? Del proyecto, donde probablemente, entonces, el proyecto, a pesar de que tiene un costo propio de producir los entregables, perdón, me volví aquí, me refiero, mi proyecto, podríamos decir, no sé, el proyecto cuesta $30,000, producto de hacer el esfuerzo de hacer los entregables, la forma en que nosotros planeamos el tiempo y el costo, como lo vimos con Project. No sé si me van siguiendo, pero puede ser que en otros proyectos uno le dice, bueno, además de decirme cuánto cuesta el proyecto, por favor, súmenle cuánto es por imprevistos. Y entonces acá, tal vez yo digo, es 5K. Ahora, ¿de dónde saqué este 5K? Muchas veces la gente lo que hace es que dice, bueno, es un 10%, o es, bueno, si fuera un 10% serían 3K. Y algunas veces es así, simplemente ponen un monto. Pero una forma de sacar los imprevistos mucho más preciso es haciendo un análisis de riesgo y haciéndole este cálculo de cuál es el valor monetario, ¿verdad? Y esto tiene pues mucho más sentido porque hubo un poco más de análisis para determinar cuál podría ser eso. Si al final, entonces, ¿qué estaría diciendo? Que en el plan de proyecto yo estaría ajustando el costo y diría que cuesta 35,000K. Yo recuerdo en algunos proyectos, depende del tipo de organización, a veces uno mete este monto, tal vez dentro del monto original, como si fuera todo lo que cuesta y no establece un rubro por imprevistos. Pero recuerdo, por ejemplo, que había una vez unos proyectos en los que participé que tenían que ver con un organismo internacional, creo que no sé si era un proyecto del Banco Mundial, y en particular ellos pedían en las ofertas que se tenía que indicar cuánto era el monto por imprevistos, explícitamente. O sea, más bien era normal el que apareciera una línea de imprevistos. Y lo cual eso, y pues puede tener sentido. ¿Más en dónde? En un proyecto que es altamente predecible. Predecible. ¿Entienden eso? En los proyectos altamente predecibles, esta figura es mucho más común. En los altamente adaptables, no. Porque porque allí recuerdan, la parte del costo está fijada por cada mes. Y no tengo yo que preocuparme, porque siempre me va a pagar lo mismo. Y es el esfuerzo que se puede hacer en ese mes. Pero los altamente predecibles, este sí es una figura completamente válida. Si me van siguiendo, ¿tiene claro esto que digo de los proyectos altamente predecibles versus los adaptables y esta figura? Ok. Muy bien. Ok. Muchas gracias, chicos. Perfecto. Ok, voy a continuar. Ok. Entonces, esto es súper interesante, digamos, cuando uno se imagina que necesitas que calcular colchones y no vamos a ver, sin ser tan bateador, digamos, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Ok? De nuevo, es importante que se haya identificado el riesgo correctamente, ¿verdad? Porque si no identifico el riesgo, como lo habíamos dicho, sí, pues puede ser que estas cosas no las calculo tan bien. ¿Ok? Después de que ya tengo esto, esta es una forma, y aquí lo vamos al paso 4, digamos que podría decir qué significa hacer esto. Que sería este que voy a pintar acá, 4. Yo podría no hacer 3, si es que yo no quisiera hacerlo, también puede ser que no. Pero lo que sí es cierto es que si voy a manejar el riesgo, sí tengo que llegar a 4 al menos. ¿Qué es 4? Al final 4 es la respuesta que le voy a dar al riesgo prioritario. Y esa respuesta tiene que ver con el hecho de, en otras palabras, me lo voy a poner aquí como entre paréntesis, es ¿cuál es la gestión que voy a hacer con ese riesgo? Tal vez es una forma de decirlo mejor. ¿Cuál es la gestión que voy a hacer con los riesgos que encontré prioritarios? Digamos, aquí, bueno, aquí ya dijimos, ¿verdad? Yo pude haber calculado el valor monetario esperado, no sé, pude haber dicho que esto eran 10K, por decir algo, y esto eran 3K, pero para estos otros no los calculo, ¿verdad?
aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Ok. Ahora, les decía entonces, voy, porque aquí lo que estoy haciendo es tratando de pintar, que igualmente para cada riesgo, voy a hacer una columna más. Para cada riesgo, yo también entonces tengo que darle una respuesta al riesgo. O sea, ¿cómo voy a responder al riesgo 5 y al riesgo 3? Otra vez, solo los que son prioritarios. Prioritarios hoy, pero dentro de un mes puede ser que sean otros los prioritarios. Pero uno siempre está trabajando con los prioritarios. O puede ser que sean los mismos más ocho más. O uno de los que estaban salió del top 10, pero entró otro más. O sea, esa gestión va a ir ocurriendo luego en la ejecución. Ahorita estamos en los riesgos iniciales, porque vamos a pensarlo por ahí. Entonces, podría ser que yo no haga 3, pero sí debo hacer algo de 4. Porque si no llego al punto en que yo gestiono el riesgo, lo que hice fue gastar pólvora en sopilotes. O sea, hice esfuerzos para identificar los riesgos y no hacer nada. No sé si me entienden con eso. O sea, gestionar el riesgo no puede ocurrir si no llegas hasta el paso 4. ¿Está claro eso? Si no, solo lo que hice fue, sí, ponerme a identificarlos, identifiqué problemas potenciales, gracias Andrés, y otro más por ahí que me contestó, ¿verdad? Pero al final, sí, no hice nada con eso. Y si no hice nada con eso, es como que entonces estoy diciendo, todos los riesgos que se vengan, si se materializan, se materializan, yo no voy a hacer nada para evitar que eso pase. La diferencia, entonces, en este último punto, ¿verdad? Cuando hablamos del paso 4, es eso. Establecer la gestión necesaria que yo decida con respecto a cada evento prioritario y de tal forma de que yo estoy seguro de que puedo tal vez hacer acciones para que el riesgo no se llegue a dar, en otras palabras, para que el evento incierto no se llegue a materializar y por tanto el riesgo no se dé, o podría ser que más bien diga, no, es demasiado caro gestionar lo necesario para que no se dé el riesgo y la verdad que no impacta tanto y mi respuesta es, véngase, no importa, yo le pongo el pecho. El hecho es que yo lo haga con toda la determinación del mundo. Yo sepa qué es lo que he decidido sobre cómo voy a tratar cada evento de riesgo. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta última parte de la gestión del riesgo. ¿Okay? Vamos a devolverme aquí. Entonces, bueno, ya estamos entonces, hemos identificado el plan. Bueno, estos son los mismos dibujitos que siempre hacemos. Entonces, el plan de respuesta, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Entonces, lo que queremos es desarrollar opciones, ¿verdad? Y se determinan las acciones para extender, ya sea las oportunidades, si es que estuviéramos hablando de un riesgo negativo que habíamos hablado en la primera clase, o reducir las amenazas de los objetivos del a los objetivos del proyecto cuando estamos hablando del riesgo, una parte negativa del riesgo, ¿ok? Y aquí lo que se hace generalmente es que yo voy a asignar a alguien que sea responsable de hacer esa gestión de acciones que yo defina para cada riesgo. Entonces, en otras palabras, vean cómo voy construyendo esta tablita, chicos. No sé si la van viendo. En otras palabras, lo que está diciendo es que además de una respuesta, también tenemos que decidir o indicar, ¿verdad? Para el riesgo, un responsable. Esta es respuesta, ¿verdad? Y aquí una persona encargada. Voy a ponerlo así para que no se confunda. Una persona encargada. Okay. Permítanme para ver quién está escribiendo. Profe, ¿eso se ve en la matriz de responsabilidades o es solo aquí? Ah, ok. Tal vez Sebastián, Stephanie es. No tiene que ver con la matriz de responsabilidades, pero no te entiendo bien la pregunta. ¿Por qué la estás relacionando? Si quieres, me activas la cámara y el micrófono y me explicas bien. Sí, es que estoy acá en el TEC. Ok. Me quitaron la luz, entonces. No sé si se ve. Sí, te estamos viendo. Ok, básicamente porque en la matriz de responsabilidades yo pongo así como qué responsabilidades tiene cada persona como, bueno, ya me respondí sola, por cada entregable. Todo bien. Por cada entregable, exacto, por el alcance, no por esto, ¿verdad? Aquí es por real. Muy bien. Ok. Listo. Y, buenísimo. Profe, ¿cómo decide uno quién va a ser el responsable? Porque dentro de mi mente, digamos, yo iba pensando así como, ok, de eso se encarga todo el AP, pero
No, ajá, muy bien. A veces puede ser que haya un oficial de riesgo. ¿Te acuerdas en el ejemplo de la semana, de la clase pasada, hablábamos de que el oficial de riesgo se encargaba de tal cosa? Entonces ahí hay un rol más que hay que ir a actualizar a la parte del organigrama, ¿verdad? Del proyecto. Pero a veces se decide que, no, los mismos team members, ¿verdad? Son responsables de algún riesgo, del que puede ser que creamos que debe atender él. Pero, o a veces se atienden, o tal vez algunos riesgos, se los asigna el mismo AP para responder, para hacer las acciones de respuesta. ¿Me explico? Las acciones de respuesta. Ahorita me explico mejor, pero para adelantarte. Podría significar que, no sé, en este caso, Stephanie, digamos que en el riesgo 5, la respuesta es mitigar. Ahora conversamos más sobre eso. Pero entonces, ¿cuál es la acción de respuesta? Lo va a hacer Stephanie como responsable y la acción de respuesta es hacer un plan de mitigación. Un plan de mitigación no se hace sin tiempo, hay que meterle esfuerzo. ¿Ves? Entonces, y eso se lo asigné a Stephanie para ese evento, no para todos. ¿Me explico? Porque tal vez vos tenés la experticia o se sabe que lo puedes hacer, etc. ¿Me explico? O puede ser que dentro de ese plan, o a veces puede ser que no exactamente haga un plan de mitigación súper volado, simplemente digo las acciones de mitigación. No sé, por ejemplo, es un riesgo político, lo cual significa que efectivamente la respuesta es mitigarlo, y lo que vamos a hacer es que Stephanie, ¿verdad?, lo va a hacer, y entonces Stephanie lo que tiene que hacer es hacer lobby con don Azael, en una forma periódica cada 2 semanas para revisar que no se nos esté yendo de las manos lo que él está pensando el proyecto, porque estábamos pensando que ese iba a ir del proyecto y no sé, me explico, podría haber un riesgo ahí que hemos identificado con él. Entonces hay acciones que se asignan a cada persona, y a veces algunas de esas personas es el mismo AP. ¿Lo ves? O sea, cualquiera de los team members. ¿Lo ves? Ok, sí. Lo ves, te va a extrañar con mi mascarilla. Sí. Ok, pura vida. Estamos bueno, gracias, entonces. Profe. Sí. Con gusto. Ok, entonces, ahí con Stephanie me adelanté un poquillo, pero creo que vamos a entenderlo mejor ya paso a paso. Entonces, yo asigno un responsable, ¿verdad?, del riesgo que va a ser el dueño, así se le llama el owner. Digamos, generalmente sí, y a veces se le pone el owner como una columna, y este va a velar por la ejecución, entonces, de la respuesta, la ejecución de la respuesta al riesgo que se establezca. Entonces, aquí las preguntas claves que uno debe darse es que todo evento de riesgo uno se va a preguntar siempre cosas como estas. ¿Cómo puedo evitar que ese evento de riesgo se dé? ¿O cómo puede reducirse ese riesgo en el sentido de que no me impacte tanto? También puede ser una de las acciones que yo quisiera hacer. ¿O cómo puede ser compartido o transferido el riesgo? Porque a veces puede ser que yo diga, uy, este riesgo es un riesgo técnico, yo no conozco de la tecnología, podría tener problemas importantes, ¿verdad? Es como el riesgo de Pepe, de que era neófito, o que era, no tenía experiencia, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo interesante que uno podría decir, lo voy a transferir, ¿verdad? Puede ser que Pepe pensaba que él podía hacer el trabajo de pegar las tablas, pero al final puede hacer otros tipos de trabajos del proyecto y transfiere la acción de pegar las tablas a alguien que tenga experiencia. Entonces transfiere el riesgo. Pero entonces, uno puede hablar de evitarlo, de reducir su impacto, puede hablar de transferirse o compartirlo con otro, ¿verdad? Diluir el riesgo. O a veces también puede ser que el riesgo diga, lo acepto. O sea, y en su caso, ¿cuáles serían entonces las reservas o las contingencias necesarias para poder aceptar ese riesgo? Pues el riesgo, tal vez, que es lo que cuando uno dice que acepta el riesgo, lo que está diciendo es que no puedo hacer mucho con él. O sea, es pues muy caro gestionarlo y por tanto ni modo que se venga. Pero por lo menos entonces tengo algún tipo de reserva para hacerle frente si se llega a materializar. O a veces también, pues, cómo contenerlo. Bueno, al fin y cuentas, para dar respuesta a cualquiera de todas estas preguntas, ¿verdad? Es donde nosotros podemos decir que tenemos que establecer los tipos de respuesta que le podemos dar a un riesgo. Y estos son estos 4. O sea, son 4 tipos de respuesta principalmente, digamos, que uno puede darle al riesgo. La primera está asociada con evitar, ahorita la vemos en detalle, evitar el riesgo, o mitigar el evento de riesgo, o transferirlo, o retener o aceptar el riesgo. Entonces veamos qué es cada una de ellas. La primera, evitar, lo que significa es que yo al riesgo no lo acepto. Ojo, estamos diciendo,
No, ese riesgo es demasiado. No, no podemos con él. Si no acepto el riesgo, debido a que los resultados potenciales son desfavorables, ¿verdad? O sea que efectivamente me puede golpear tantísimo, tantísimo, que aquí esto podría significar el acabose o perder muchísimo dinero, etc. No acepto el riesgo, entonces las acciones posibles que yo podría hacer al no aceptarlo es, bueno, uno, ver si puedo eliminar la causa del riesgo. Voy a cuentas. Suspender el proyecto, o sea, no acepto el riesgo, mejor cierro el Chinamo. No sé si lo ven. O sea, el riesgo es tan, tan intolerante para mí que mejor no hago el proyecto. No sé, una vez en un proyecto que teníamos, consideramos que el proyecto era de muchísimo dinero, sí tenía interesante, pero tenía un riesgo altísimo político que decidimos mejor no entrar. Entonces, ¿qué hicimos? No aceptamos el riesgo que se veía y por tanto no fuimos y no entramos o no participamos en el proyecto. En este caso tenía que ver con sus participar, ¿verdad? Pero bueno, puede ser suspender también el proyecto. O no sé, digamos que se presente un riesgo en donde el que nos dijo, no recuerdo, en la clase pasada alguien mencionó ese riesgo de que, creo que Andrés fue, que podríamos pensar que la competencia está a punto de sacar el producto, un producto que es muy similar al que nosotros estamos haciendo con el proyecto, y podríamos decir que tenemos información con algún nivel de certeza de que efectivamente eso va a pasar, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, aquí en este proyecto ese riesgo no lo podemos aceptar, es muy probable que se dé y mejor cerremos el Chinamo y no sigamos gastando plata, porque ya de fijo la competencia nos lleva 3 meses adelante y no lo vamos a poder sacar. ¿Quién fue quien habló de ese caso? ¿Fue en este grupo? Sí. ¿O no? Pero entonces, si no fue en este grupo, me expliqué. Porque si no fue en este grupo, tal vez entonces lo hice muy rápido, no estoy seguro si me expliqué. Sí me expliqué. Ok, bueno, se entiende. Pues bien, yo puedo efectivamente no ser tolerado, no tolerar ese riesgo, y eso hace pues entonces que se dé. Permítame un momentito, por favor. Ok. Sí, Jorge, adelante. Profe, ¿se me escucha? Sí. Disculpe que no tenga cámara, es que esta semana no estuve en mi casa. Ajá, okay. Entonces le quedó mal, pero era para hacerle una duda. ¿Qué pasa si aparece un riesgo catastrófico de esos de que podrían más bien llevarnos a la quiebra durante el proceso del desarrollo del proyecto y que sea un proyecto que ya está pactado por contrato y que ya está como con fechas de pago y todo eso? Claro, no, puede ser que se decide cerrar. Claro, es de común acuerdo, ¿verdad? De hecho, estás diciendo algo muy interesante porque a veces depende del sector. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo en el sector público a veces pueden aparecer riesgos de ese tipo y terminan aún así por el hecho de que existan contratos diciendo que se tiene que ejecutar, aunque tal vez ya no es tan efectivo como uno esperaba. Claro, ustedes saben que en el gobierno, en el sector público, a veces el hecho de que haya un contrato entra a regir aspectos legales, y si luego la gente se pone de acuerdo, digamos que yo fuera la empresa y vos sos gobierno, Jorge, nos ponemos de acuerdo y decimos, tiene todo el sentido del mundo, esto no tiene sentido seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, ahí que puede suceder, de que al final el pararlo como pararlo, ¿verdad? Tendría que darse el caso en que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y que yo no me siento perjudicado porque usted me pare el proyecto, porque si no me deberías indemnizar. No sé si entiendo. Sí, exacto. Y es que eso de que las dos partes quieran, yo lo veo muy difícil, y porque una parte va a dejar de recibir plata. Claro, en estos casos. Pero Jorge, si fuéramos de los mismos, me refiero, somos la misma empresa. Sí. Ah, sí, obvio, empresa, obvio. Posiblemente cerrar el proyecto si es una opción, ¿ves?
¿verdad? Además, otra cosa que sucede en el sector público muchas veces es que, a pesar de que tal vez estuviera de acuerdo, yo le digo, mira, don Jorge, yo soy un patriota, ¿verdad? Y entiendo, o sea, estos dineros públicos, y son dineros públicos, y ya no tienen sentido, y creo, y tengo un, no sé, yo tengo una alta moral, y sé que esto ya no corresponde, yo no voy a cobrar nada más, ¿verdad? Pero luego, ¿qué viene? Ojalá todos fueran así, profe. ¿Perdón? Ojalá todos fueran así. Todos fuéramos así, sí. Pero luego, ¿qué va a pasar? Llega la Contraloría General de la República a pedir cuentas. ¿Y entonces qué pasa con los funcionarios? Van a decir, esto es lo que nos trae, es que vamos a tener que empezar a andar, nos van a revisar y vamos a tener que andar justificando todas nuestras decisiones. Lastimosamente, ¿verdad? Pero eso es por un poco el aspecto burocrático que tenemos. Y ahí podríamos hablar muchas cosas ya sobre ese aspecto, que a veces son un mal necesario, pero bueno. Profe, ¿y uno puede poner como cláusulas en el contrato, tal vez, como para prever esas cuestiones? Sí, en cuyo caso no podría haber una indemnización, porque está el contrato firmado de esa forma, ¿verdad? De hecho, hay unas cláusulas, todo contrato tiene una cláusula de rescisión de contrato, ¿verdad? De hecho, pero es muy genérica. Sí, sí, bueno, no sé si es por ley, pero todos tienen como ese machote. Usted ve, cualquier contrato generalmente tiene una cláusula de rescisión. Y se llama así, cláusula de rescisión. Pero es muy general, porque generalmente lo que dice es que eso puede ocurrir, pero por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Híjole, eso es súper ambiguo, es como la calidad. Sí, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces, depende, ahora, no sé, seguramente es muy fácil justificar una causa de fuerza mayor si hay un terremoto y no sé, o tuvimos una circunstancia horrible que hizo que no sé, se cayera todo el sistema político, social, yo qué sé, no sé, me explico, y tal vez entonces ni modo, ¿verdad? Tuvimos que cerrar el dinamo, o se nos quemaron las cosas, o hubo un incendio, no sé, me explico. Entonces podría ser que bajo esas circunstancias eso sea más fácil de manejar. Sí, lo mejor. De prove, como el accidente que hubo hoy en el aeropuerto. En el aeropuerto, ajá. ¿Quién sabe cuánta gente perdió y cualquier cantidad de dinero y son riesgos que uno no contempla, son de fuerza mayor, como usted dice. Sean de fuerza mayor, exactamente. Ajá. Pero eso entonces sí existe, o puede ser que se defina una muy concreta, ¿no? Como eso que estás diciendo. O que decía yo, digamos, el proyecto tiene el objetivo de sacar un producto que tiene que ir al mercado. Y yo pongo en el contrato de que si sale primero mi competencia, entonces el proyecto puede cancelarse sin ninguna penalidad ni indemnización. Sí, claro. Sí, pero ahí yo tuve que haberlo dicho desde antes. Y posiblemente decir, bueno, ni modo, me tocó, ¿verdad? Ahora, si fuera un proyecto altamente, seguramente adaptable, y pues no hay mucho que decir, pues van a ir pagando lo que sea. Lo que pasa es que yo esperaba tal vez ejecutar seis iteraciones más o seis sprints más de un mes cada uno y eran 6 meses más de trabajo y me suspendieron el proyecto, ¿verdad? Por lo menos me pagan siempre todo lo que he trabajado, pero bueno, esas son figuras, o sea, es que no hay receta, hay tantas posibilidades, ¿verdad? De cosas que pasan, pero sí, es cierto, puede darse, ¿ok? ¿Está bien, George? Listo, profe, muchas gracias. Ok, Z, adelante. Es que me surgió la duda, bajo con esta parte de la mitigación del riesgo, ¿bajo qué criterios puedo yo generar un plan de mitigación? Muy bien, pero solo si yo decido aceptarlo como mitigar, pero todavía no he llegado a esa parte, tal vez ahorita lo conversamos mejor. Ahorita vea que solo estoy hablando de, si mi plan de respuesta es evitarlo, lo que significa es, estoy cerrando el chinamo. No sé si entiendo así, en otras palabras, yo el riesgo no lo tolero, entonces cierro el chinamo, esa es la forma de decirlo. Sí, pero más. Es que lo estoy visualizando porque hay ciertos tipos de riesgos que uno nunca puede decir no va a pasar o lo voy a evitar. Porque, un ejemplo, cuando se han dado ataques de ransomware, lo que se hace es mitigar el impacto porque uno no puede evitar que lo ataquen o que sea vulnerado. Pero ahí, Z, lo que pasó es que tu plan de respuesta fue mitigar, no evitar. Eso no, otro. Es que es por lo menos, porque en la parte de seguridad, de hecho, creo que ya saben, siempre se maneja la política de si me van a atacar, me van a lograr penetrar la seguridad. Entonces yo tengo que generar planes de mitigación y planes de respuesta en el menor tiempo. No. Entonces, es una duda que me surge. ¿Cómo puedo generar un plan de mitigación? No, porque yo lo voy a tener que hacer. Es que yo te decía que hay, vea, 4 tipos de planes de respuesta.
estoy ahorita solo en evitar. Pero puede ser que yo decida a un evento decir que lo que hago es mitigar. Y entonces tengo que hacer planes de mitigación. Y en ciberseguridad tiene que ver con salvaguardas, ¿verdad? Y hacer objetivos de control, objetos de control. Pero tiene que ver con eso, en ciberseguridad, pero no necesariamente depender de lo que estés hablando, de que tiene un riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero ya ahorita vamos a mitigar, a ver si te estoy entendiendo bien la pregunta, ¿verdad? Pero de momento estoy diciendo es que yo puedo decidir que para un evento lo evito, no quiero entrar en ese, en esa merengenal, por decirlo de alguna forma, no sé si me explico, ¿verdad? Y esa es una acción, esa es una respuesta posible. Pero yo podría decir, no, yo lo tolero, ese riesgo que se venga, yo voy a seguir con el proyecto, no, no voy a cerrar nada, voy a mitigar. Ok, entonces, otra acción distinta, eso es lo que me refiero. Ya, o voy a transferir o voy a retener, vamos a ver ahorita todos los tipos. Pero no sé si puedo ubicarte, si llegamos a mitigar y todavía no te he respondido bien, me vuelves a decir, porque no estoy seguro si te estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, sí. Sí, Osvaldo, gracias. Adelante. Y se podría dar que a la hora de cerrar todo, la pérdida que se hace al cerrar el proyecto sea mayor a la de dejar que el riesgo suceda. Bueno, podría ser, pero es una decisión, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas veces no todo es un asunto monetario. Osvaldo, digamos, puede ser que yo, por ejemplo, el caso que te decía, yo voy a evitar el riesgo de que mi competencia, no sé, voy a tratar de redactarle el riesgo. La competencia, o sea, nos hemos dado cuenta que la competencia está a punto de sacar el producto Excelectos, digamos que fuera, que es competencia de nosotros, en el próximo mes, ¿verdad? Lo cual podría ocurrir, ¿verdad? Que nuestro producto salga después. Esto tendría un impacto directo sobre la estrategia comercial de la compañía, lo cual haría, ¿verdad?, que no tenga sentido continuar con el proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? En ese caso, puede ser que yo ya he gastado un montón de dinero. Se me va a ir a la y lo gasté, y yo puedo decir, ¿para qué voy a seguir gastando? Tal vez puede ser que me falte, no sé, ya iba gastando el 60% del presupuesto del proyecto, me falta 40% y al 60 quiero, digo, mejor cierro el chinamo, y eso podría ser que la acción es que no hay otra. Si ya sale el producto de la competencia, lo que nosotros saquemos es pura vara, digamos que ese fuera el asunto. Y mejor no pierdo el 100% del presupuesto y solo pierdo el 100%. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, pues, lo ves. ¿Okay? Gracias. Pero bien. Adelante, Gerald. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa si uno contrata a otras personas, otros terceros, o tienen freelance o personas así, y uno cancela el proyecto? ¿Uno igual les tiene que pagar a ellos o uno no les contrata a ellos también especificado? Con ellos tenés también un contrato y puede ser que tengas que indemnizar. Verás, okay. Probablemente si vos tenías que indemnizarlos a ellos, probablemente vos también seguro esperarías que te indemnicen a vos como prime contractor, se llama así, ¿verdad? Vos que tenés la firma primaria y que si a vos te pararon el proyecto, te indemnicen a vos y vos con eso indemnicen a todos. Okay. Pero eso de nuevo, si está contractualmente pactado o tal vez no explícitamente pactado, pero cuando hay un contrato, lo que se espera es que se honre, ¿verdad? Ok, entonces, volviendo aquí, ve que yo también podría pensar, ¿verdad?, que puedo evitar el riesgo porque evitarlo, ¿verdad?, no acepto el riesgo como tal, también, tal vez porque hay un asunto de tecnología que yo no sé, que no conozco, entonces no puedo entrarle, ¿verdad?, o tal vez, puede ser muchísimas figuras. Entonces, cuando yo evito el riesgo, en otras palabras, o el evento del riesgo podría significar cierro el proyecto, ¿verdad? O cierro, o evito la causa también, ¿verdad? O elimino la causa. Pero eliminar la causa, ups, no siempre es posible, porque en el caso concreto, por ejemplo, de lo que les estoy diciendo, del producto de la competencia, ¿cómo elimino la causa? ¿Qué se les ocurre? Y tendría que ir a borbandear la empresa competidora. ¿Me explico? O tendría que ir a ver cómo hago, o podría hacer alguna cosa indebida o no ética para perder su, no sé, me explico, ya, evitar la causa ahí no es tan claro, ¿okay? O no es tan ético pensando en cómo evito entonces la causa de que mi competencia esté mejor en el tiempo de sacar el producto. A ver, aquí tengo un comentario en el chat. Comprar, muy bien, buenísimo, Gerald, es exactamente, bueno, yo no lo había visto, esa es una forma
¿verdad? De no aceptar el riesgo. Ve que el riesgo deja de existir. La causa fue, lo que dijo Gerald, ¿verdad? Fui y compré la empresa. Gerald, buenísimo. O sea, tenías plata para hacer eso. Y pudiste entonces el proyecto continúa, ¿verdad? Posiblemente. Muy bien, Gerald. Muy buena, buen punto. Ok, la otra forma, entonces, de tomar cada evento. O sea, cuando yo hablo de cada evento, son estos de aquí, ¿verdad? O sea, entonces yo pude haber dicho que el evento 5, ¿verdad? El riesgo 5 o evento 5, yo decidí evitarlo. Casi uno nunca los evita totalmente, ¿verdad? Puede ser, lo evité. O tal vez yo, y en este, y el evento 3, tal vez yo lo que voy a hacer es mitigarlo. O sea, yo voy a decidir mitigarlo, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué significa? Bueno, que aquí lo que pasa es que el riesgo yo me entero de él, o sea, el riesgo lo acepto en cierta forma, ¿verdad? Pero aquí entiéndalo más como que lo tengo dimensionado, y entonces voy a hacer lo mejor para minimizar las posibilidades que ocurra. Y así, entonces, su efecto. En el caso concreto, digamos, de hecho, cuando uno habla de que mitiga, ¿verdad? Es porque yeah, el riesgo lo estás aceptando y tu operación va a seguir. Si yo me hubiera puesto en el contexto de evitar con el escenario que nos contó Z, de ciberseguridad, por ejemplo, y yo digo que lo que voy a hacer es evitar, y entonces tendría que cerrar la empresa. ¿Me explico? ¿Cómo hago para que no me ataquen entonces? Y pues cerrando la empresa. Ahí no estaría aceptando el riesgo. O sea, no, evitar en el caso concreto de ciberseguridad no es una opción, ¿verdad? En ese caso, no sé, Z, si me va siguiendo ahí. Pero en el caso de ciberseguridad yo podría hablar de mitigar, pero así, ya no. El riesgo está, existe, me pueden atacar, me pueden hacer un ransom, bueno, que fuera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para minimizar las posibilidades de que ocurra y además su efecto? Entonces, en final, lo que significa es que yo diseño, determino cuáles son las posibles acciones para disminuir el impacto o reducir la probabilidad de que ocurra. Recuerden que al final, cada uno de los eventos tiene un impacto, una probabilidad y un impacto. No sé, por ejemplo, tal vez aquí yo he dicho que la probabilidad era alta, y que el impacto era 2, y esto fue lo que nos dio 0.6, ¿verdad? Suponiendo que eso fuera así. Entonces, yo puedo pensar que si yo mitigo, lo que significa es que voy a imaginarme acciones concretas, o sea, acciones de verdad, que van a hacer que si las implemento, mi probabilidad pueda bajar, ¿verdad? O mi impacto pueda ser menor. Si estas, cualquiera de las dos, o las dos, si hago alguna de esas acciones, ¿qué es lo que va a pasar con este riesgo? Que el momento en que yo determine que esas acciones hacen eso, tal vez lo hago que este riesgo pase abajo. Si pasa abajo, ¿qué pasa? Sale del top 10. Tal vez ya no está en la prioridad, porque he implementado las salvaguardas. Bueno, estoy usando el concepto de salvaguardas, que es un concepto de ciberseguridad, pero es porque Z lo sacó a colación, ¿verdad? Pero yo implementé las salvaguardas con objetivos de control específicos para mitigar la posibilidad de que al final el evento incierto de un ransomware me llegue. En el caso concreto de eso. Pero aquí estamos hablando de los proyectos, ¿verdad? Entonces igual pueden haber riesgos y yo lo que hago entonces es disminuir el impacto o disminuir la cualquiera de los dos. Esto hace entonces que muchas veces uno termine haciendo, en algunos casos son solo acciones ahí puntuales. En otros casos hay gente que hace un plan de mitigación exactamente para hacer eso. ¿Verdad? Un plan de mitigación. En ciberseguridad, tal vez, eso es porque Z me comentó, pero estoy seguro, pero en ciberseguridad uno hace planes de mitigación con respecto a eso, aunque no estamos hablando de proyectos, ¿verdad? El contexto de riesgos ahí es un toque distinto, ¿verdad? Me refiero, es un contexto distinto, pero también tiene riesgos y se usa exactamente lo mismo que estamos aprendiendo aquí. Se clasifican, se califican, se determina su impacto y después hasta se determina un plan de mitigación. Ahí es más un plan de mitigación porque es más grande que simplemente un eventito, nada más. Hay muchas cosas que hacer en ciberseguridad. Tania, ¿por qué te arrepentiste? Ay, profe, es que tenía dudas con lo de Z, pero creo que se me aclararon, creo. O si querés compartirlas, no sé, para estar seguro, si, para que estés segura de que sí, se te aclararon. Bueno, profe, es que no estaba segura de cómo estaba funcionando. Creo que me perdí más que nada con lo que estaba hablando Z. Entonces, quedé como, espere, ¿de qué están hablando? Él tiene que...
Perdón. Ok, no te preocupes, man. Entonces, de nuevo, ven, ahora, entonces, la parte de mitigar se refiere a eso, hacer acciones, ojo, de nuevo, a que esas acciones, como consecuencia de hacerlo, mi probabilidad baja, o mi impacto baja. Entonces, mi responsable, la persona que es responsable, digamos, esa es la respuesta fue mitigar, y yo asigné a Z, ¿verdad?, como el responsable o el owner del riesgo, que va a hacer las acciones dispuestas para mitigar y las va a ejecutar. Al ejecutarlas, en una próxima valoración del riesgo, veremos si la probabilidad sigue siendo alta o sigue siendo la misma o si disminuyó, dado que Z hizo las acciones de mitigación que dijimos. Si eso pasó, ¿qué es lo que significa? Que la exposición seguramente bajó y por tanto dejó de estar entre los riesgos prioritarios. Ahí es donde hay gestión. En la primera, cuando uno evita el riesgo, la gestión fue una gestión muy radical, ¿verdad? La gestión que hice fue, cierro el chinamo, ¿verdad? Pero en esta no. En esta el chinamo sigue abierto y hago acciones para que más bien mi evento sea, no me llegue, ojalá no se llegue a materializar en primera instancia, o si se llega a materializar, se materialice con menos impacto. Porque puede ser que no puedo hacer nada para bajar la probabilidad, pero sí puedo hacer algo para bajar el impacto. Entonces, si se llegara a materializar, se materializa con menos impacto. Digamos, esa es como la acción que estamos viendo por aquí. Me van siguiendo entonces con lo que significa gestionar el riesgo. Al final es de darle una respuesta y hacer acciones. Eso es. Y gracias, Tania. ¿Solo Tania? Ah, bueno, ¿y hay alguno más? Ok, gracias, Fiorella. Pura vida. Z también, pura vida. Ok, Z, listo, ya entonces estamos tranquilos con lo que decís, Z. O no sé si quieres agregar algo más, Z, me avisas, ahí interrumpes. Ok, nos faltan dos tipos de respuestas más. Otro tipo de respuesta que podemos tener es el tipo de respuesta transferir o tercerizar. Es otra forma también de verlo. De hecho, me parece que en la clase pasada alguien nos comentó que el papá decía que el riesgo siempre existía y que había hablado con tu papá, con el papá, no me acuerdo. Y incluso mencionaron un poco este tipo de respuesta. No sé si... El profe fui yo. Ah, fuiste vos, Jorge. Contanos de nuevo el escenario, es que no lo recuerdo bien. Ah, no, es que mi papá siempre me ha dicho que el riesgo y no se puede evitar, sino que se puede mitigar o transferir. Y él me ponía el escenario como de que en realidad me dio un escenario más bien como más realista, digamos, al día a día, no tanto como orientado a la programación. Él me decía como un choque, y un choque uno no lo puede ni prever, pero si se da, uno puede tener un seguro. Entonces, le estás pasando la responsabilidad a la compañía de seguros. Muy bien. Que sería pasárselo a un tercero. Eso es transferir, ¿verdad? Ahora, lo que sucede con los choques, bueno, un choque, por ejemplo, generalmente es bastante incierto, ¿verdad? Uno no sabe si va a chocar, a menos que usted tenga información de certeza, ¿verdad? De que la estadística dice que los choques ocurren una vez cada tanto, y si a mí me diera eso, entonces yo creería que me estaría perdiendo mucho dinero. Entonces prefiero transferir el riesgo. Bueno, ahí es donde hablamos de seguros, ¿ven? De hecho, que esto estás viendo allí. Pero bueno, entonces el transferir, pero no sé si ves, Jorge, también entonces que no solamente se mitiga o se transfiere, también puede ser que lo rechace, que fue lo que hice con esta parte. Evitarlo. Ah, ¿ves? Sí, okay. En ese caso sería y no salir nunca de la casa. No salir nunca de la casa, exactamente, porque después exacto. Muy bien, no, me están siguiendo, pero pura vida. Entonces, el transferir, entonces, el riesgo lo acepto, ¿verdad? O sea, es un riesgo que sé que está allí, ¿verdad? Y lo transfiero todo o una parte a un tercero, ¿verdad? Eso puede ser, ya sea porque yo compro un seguro, porque creo que puede pasar, ¿verdad? O tal vez hago contratación y ahí tercerizo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que yo tuviera la siguiente figura? Este es mi WS. Esto que estoy dibujando aquí. Entonces, digamos que tengamos tres entregables, el 1, el 2 y el 3. Resulta que con el 1 y el 2, yo estoy feliz, que yo creo tener la capacidad para hacerlo, tengo el conocimiento, sé cómo se hacen las cosas, mi equipo sabe hacerlo. Pero con 3, no. Entonces, con 3 tal vez existe mucha incertidumbre, o tal vez más que incertidumbre es que yo no tengo capacidad, porque tal vez es un producto que no tiene tanto que ver con mi especialización como compañía. Aquí entonces habría un riesgo. Y vea que hay una parte de certeza completa.
¿Cuál es la parte de certeza? Que no, que eso, no tengo experiencia como compañía para hacer 3. ¿Ok? Es como el caso de Pepe, ¿verdad? El riesgo 1 de Pepe. No tenemos certeza de que Pepe no tiene experiencia y por tanto se puede bajar el dedo, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho antes. Aquí podría decir algo así. Tengo la certeza de que nosotros como compañía no tenemos experiencia para hacer 3, ¿verdad? Por tanto, puede darse el evento incierto de que nos la pelemos, por decirlo de una forma más clara, ¿verdad? Entonces, bueno, que hay un riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo, en particular, como yo podría decir, sí, una es, no acepto el riesgo y cierro el Chinamo y no participo en el proyecto. Y entonces dejo de percibir el trabajo y la ganancia que podría tener por hacer 1 y 2. Van viendo las figuras, chicos. Pude haber tomado esa posibilidad, esa respuesta. O puedo decir, voy a mitigar. Bueno, esa es otra posibilidad. Bueno, en cuyo caso, voy a asumir el asunto y seguramente voy a ¿qué? Hacer acciones de qué. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo mitigaría en ese caso este riesgo de que yo no tengo experiencia para hacer 3? Darío, ¿se te ocurre algo? Profe, yo iba a decir contratar más gente. ¿Perdón? Contratar más gente. Contratar más gente, pero eso me suena que sepa, ¿verdad? Porque si no estamos igual. Sí, obvio, con experiencia. Ok, pero en ese caso estás transfiriendo. Ese es el ejemplo que estás diciendo ahí. Pero a ver, Esteban, pensando en mitigar, ¿cómo se haría mitigar? Esteban, no, Stephanie primero, está primero, después Stephanie. Perdón, Stephanie primero, después Esteban, después Tania. Ok, yo pensé, para lo de transferir iba a decir que si yo contrato un servicio de capacitación para obtener esa experiencia, ¿cuenta como transferir o no? No, yo o pensaría sea, que eso es, más es mitigar. O sea, yo voy a mitigar, son mi misma gente o tengo mi gente. Como no saben, yo les voy a hacer, voy a hacer acciones de capacitación para que sepan. ¿Ves? Ahí mitigué. ¿Ves? Pero, muy bien. ¿Pero ibas a decir algo más? Sí, otra pregunta. ¿Algún ejemplo con transferir de seguros, digamos? Transferir de seguros, aquí en proyectos casi no se usa tanto, ¿verdad? Sin embargo, hay una parte que tiene que ver con la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento en los contratos lo que significa es que uno además de que, bueno, vos te contratan, vos tenés que dar un depósito por la contratación, pero vos. Y generalmente responde, no sé, a un 5% del precio total del contrato. En ese caso, generalmente, ese es un riesgo que asumen las empresas cuando contratan a otra. Entonces, más de ese otro lado, ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen es, si usted me deja guindando, yo tengo la garantía de cumplimiento. Y si usted, y eso es como en cierta forma, no es tanto un seguro, pero es como un tipo de dinero fiduciario que te dice ahí, ¿verdad? Que va a estar allí si usted no cumple. Si usted no cumple, yo me dejo esa plata, por lo menos algo no pierdo. Entonces, es como una forma de amarrar al contratista. Pero no ocurre mucho en seguros como seguros. En términos del proyecto, ahora, si yo me hablas de seguros como, por ejemplo, de las máquinas o de seguro contra robo o cosas de esas, yo no los veo tanto como riesgos de proyectos, sino son riesgos de la operación normal de las cosas que uno tiene, pero no tanto del proyecto. Ok, entendido. Gracias, profe. Con gusto. Esteban, adelante. Bueno, tal vez, bueno, empecé igual que Stephanie, iba a comentar lo de las capacitaciones, al menos para el ejemplo que estábamos trabajando antes, pero bueno, ya Stephanie lo mencionó. Y supongo que si estamos hablando de más ejemplos de transferir, lo que se me ocurre es como un tipo de subcontratación o tal vez tener una empresa asociada, la cual sea capaz de como, la que esté más capacitada de absorber el impacto monetario que va a causar el... Eso es... Muy bien, Esteban, eso es una alternativa. Efectivamente, yo no sé 3, ¿verdad? Como dice Esteban, no sé, no tengo capacidad para hacer 3 y subcontrato, ¿verdad? A una empresa que sepa hacerlo. Y yo le estoy delegando todo el riesgo. Ya el riesgo no es mío, entre comillas. Siempre voy a tener que preocuparme porque la empresa me cumpla, ¿verdad? Pero, o lo compartí al menos, podríamos decir. Adelante, gracias, Esteban. Adelante, Tania. También iba a ir con la de Stephanie. Y se me había ocurrido también que, como es para mitigar, era o contratar a alguien que estuviera bien capacitado en ese tema e integrarlo en el grupo para que nos ayude a nosotros como grupo. Okay. O agarrar un miembro de nuestro grupo y
darle una capacitación intensa y a los otros no tanto, muy bien, para que haya uno que tenga mucha experiencia en eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería tu criterio, Tania, para decidir si mitigas o contratas? Porque si ambas mitigo, podrían servir. ¿Cuál sería tu criterio para decidir si en este contexto de tres, digamos, de que yo no conozca tres ahí en la W3, la WS, ¿verdad? Aquí. ¿Cuándo pensarías o qué dirías vos si decides mitigar o contratar? O en otras palabras, mitigar o tercerizar, porque ambas podrían ser válidas. Y depende de qué tanto impacto tenga en el proyecto, qué tanto lo vaya a afectar. Si no va a afectar un montón y puedo jugármela, enseñarle a los compañeros, entonces esa. Pero si va a afectar un montón, mejor voy a la segura y contrato a alguien que sí sepa. Pero afectar, ¿qué significa? Generalmente, dinero y tiempo. Dinero y tiempo, sí. Ok, entonces muy bien. Perfecto, gracias, Tani. Josué, adelante. Yo, bueno, sí pensé un poco en lo que sería como tercerizar. Digamos, ahorita que usted le preguntaba a Tania, ¿en qué casos sí contrataría, en qué casos yo asumiría y trataría de mitigar? Yo, tal vez dos casos muy claros. Por ejemplo, cuando es algo que sí se de fijo, se nos va a salir de la mano y que no se puede aprender a hacer, por darles un ejemplo, muchas empresas subcontratan servicios profesionales para temas de salud, qué sé yo. Hay un accidente, una persona ocupa atención médica, se puede subcontratar esa parte. No es algo como que la empresa pueda asumir fácilmente, porque es algo muy riesgoso asumir la salud de una persona. Y otra que pensaba, tal vez son temas legales de impuestos, qué sé yo. A veces, no sé, el gobierno se le mete A y B y hace toda una reforma en los impuestos. Y tal vez, por ejemplo, CESA, que se encarga de hacer zapatos, no tiene ese contexto grande de cómo manejar impuestos. Entonces, es muy probable que CESA ocupe ayuda de otra agencia externa, otra empresa que se encargue de llevarle las finanzas, que sepa impuestos. Exacto. Ok, en ese caso ve entonces, chicos, que los riesgos ocurren para cualquier contexto. Puede ser que para un proyecto, o puede ser para una empresa, o puede ser en otro tipo de cosas que no son estrictamente proyectos. Los riesgos siempre van a estar, incluso en nuestra vida personal, ¿verdad? Tenemos riesgos. Pero si uno quisiera hacer gestión de riesgos, esta teoría que estamos hablando aquí puede aplicar para proyectos, pero riesgos. Para mi vida personal, digamos, si fuera demasiado estructurado, ¿verdad? O incluso puede ser que las empresas también lo apliquen. Ok, entonces, perfecto. Esta es la tercera forma, transferir, ¿verdad? Entonces yo podría decir que un riesgo de esto, si fuera prioritario, yo tengo la posibilidad de transferir. Aquí sé que no lo puse como prioritario, pero transferir. E igualmente puede ser que asigne a alguien como el responsable. En esta transferencia, ¿verdad? Yo no me preocupo por mitigar, ni por bajarle la probabilidad, ni bajarle el impacto, porque todo lo transferí. Ya no está dentro de mi gestión. Esa es como la figura de fondo. Y el último tipo de riesgo, de respuesta al riesgo, es retener o aceptar el riesgo, ¿verdad? El primero hablábamos de evitarlo, o sea, no tengo, la tolerancia es nula, ¿verdad? De hecho, en algunos contextos se le llama cuál es el apetito al riesgo. De hecho, todos tenemos un apetito al riesgo. Algunos de ustedes son más orientados al riesgo, otros son menos orientados al riesgo. Algunos queremos que todo esté controladísimo, otros no tanto, y me encanta sentir la adrenalina, yo qué sé. Bueno, pero eso se llama apetito al riesgo. Entonces, todos podemos tener diferentes formas de verlo. ¿Y de qué depende entonces la respuesta de, ya sea evitar el riesgo, mitigarlo, transferirlo o retenerlo? Va a depender de tu apetito al riesgo, ¿verdad? Incluso en el caso del proyecto. Entonces, esta última de retener, aceptar, tiene que ver con el hecho de que, otra vez, el riesgo lo tengo claro que allí está, ¿verdad? No estoy cerrando el chinamo, pero estoy dispuesto a aceptar las consecuencias tal como sea, ¿verdad? Aceptar las consecuencias si estos llegan a ocurrir. En estos casos, ¿qué es lo que sucede? Digamos, si yo acepto el riesgo, digamos que tal vez sea un riesgo relativamente importante, o un riesgo que dio importante, porque tal vez su impacto, pero su impacto es pequeño, tal vez pensemos que fuera este segundo, su impacto es pequeño, su probabilidad podría ser más o menos alta, pero decidir mitigar puede ser muy caro. No sé si me explico. Decidir mitigar significa hacer acciones para cambiar la probabilidad, el impacto no le podemos hacer mucho, pero la probabilidad resulta que sí la podríamos cambiar, pero tal vez es súper caro. Y eso sería demasiado caro, más caro que si el riesgo se materializa y nos impacta con el valor de 2. En cuyo caso podría ser que yo decida, ¿no? Este riesgo
le voy a cambiar, voy a decir que lo que hago es que lo acepto, ¿no? Esto es como una forma de decir, vénganos en tu reino, yo le pongo el pecho. No sé si me explico, ¿verdad? Es una forma de decirlo. José, levantaste la mano de la vez pasada, tenías levantada la mano, pero no sé si es de la vez pasada o la tienes ahorita. Es una nueva participación. Ah, no, perdón, es de la vez pasada. Ok, entonces, no sé si me explico. En este caso, entonces, no voy a hacer ningún esfuerzo para gestionar algo del riesgo, me refiero de bajar su probabilidad o su impacto, y lo que digo es, vénganos en tu reino. O sea, si nos da, aquí le pongo el pecho, ¿verdad? Y posiblemente la forma en que reacciono es de esta forma. Lo que hago entonces es pensar en colchones, no sé, en colchones de tiempo, colchones de costo, ¿verdad? Y eso lo prefiero a tener que ir a hacer algún tipo de acción de mitigación, o incluso puede ser que entonces defina un plan de contingencia, ¿verdad? Los planes de contingencia no es lo mismo que un plan de mitigación, ¿verdad? Porque el plan de mitigación tiene que ver con evitar que se llegue a materializar el riesgo. O sea, vamos a ver si me explico. Si aquí fuera el momento en que un evento puede pasar o se materializa, si este fuera el momento, esa es una línea de tiempo, voy a dibujarla y no la dibujé. Y este es el momento o el evento donde ocurre el evento, perdón, donde se materializa un evento materializado. Si ya está materializado, ya no es incierto, ya se dio, ¿verdad? Ya no puedo hacer más que ya se dio. Los planes de contingencia ocurren antes de que se dé el evento materializado. Entonces, cuando estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de todavía estamos en condición de que hay riesgo, ¿verdad? Si un evento se materializa, entonces luego podemos hablar de qué contingencia vamos a tener. La contingencia tiene que ver con el hecho de las acciones que hago dado que el evento se materializó, ¿verdad? Entonces uno puede hablar de planes de contingencia que, si bien es cierto, estoy diciendo que el riesgo no lo voy a gestionar, lo que tal vez hago es pensar que si sucede, ¿qué acciones vamos a hacer dado que sucedió? Eso es la contingencia. No sé si queda claro la diferencia entre estos dos, porque algunas veces puede ser que las entendamos como parecidas o como que si fuera lo mismo. Y no, ¿verdad? La contingencia ocurre en acciones que ocurren antes de que el riesgo se dé, con la idea de que el riesgo no se dé o que el evento no se llegue a materializar. Pero si se materializa, entonces la contingencia tiene que ver con el hecho de hacer las acciones después. Ahora, algunas veces, ¿verdad? Dependiendo de lo que decidan las personas, a veces puede ser que en un riesgo se decida hacer dos respuestas. Digamos, mitigar y aceptar. Entonces, haremos lo que posible para mitigar, pero también vamos a hacer seguramente un plan de contingencia. Porque tal vez es súper importante. Yo que podría ser que se den ambas cosas. Pero en general tenemos entonces esos cuatro tipos de respuestas. Yo no sé si lo tenemos, si queda más o menos claro. Los tipos de respuesta. Jorge, ¿viste entonces que podemos hablar de que hay más tipos de respuesta y cada una de ellas tiene sus bemoles? O sea, se hacen cosas distintas. Nada más, Jorge, para ver si quedó claro por ahí. Sí, profe. Listo. Pura vida. Ok. Pregunté, ¿quedó claro entonces los cuatro tipos de respuesta? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? O si no, para preguntar. Sí, Andrés, adelante. Gracias, Cas, Alejandro, David, también gracias. Sí, profe, era una pregunta como esto último que usted acaba de explicar. Es que una cosa entonces sería el plan de contingencia y la contingencia, que una sea antes del evento materializado y la otra después. ¿Es así? Así es. Ok, perfecto. Ahora, pero cuando yo estoy haciendo mi plan de respuesta, el riesgo no... Estoy en riesgo, estoy en el momento en que estoy hablando de que lo que tengo son riesgos. Cuando hay riesgos, no están materializados, ¿verdad? Vamos a ver, cuando digo que hay un riesgo, es porque no ha ocurrido el evento incierto. Si no, no estoy hablando de riesgo, estoy hablando de un problemón. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, de hecho, uno dice el riesgo está siempre, cuando uno habla de riesgo, es aquí, para allá. Estás en este momentum. Si se materializa el evento, estás en un problemón, en un problema. O sea, podemos decir, estoy en un problema. Aquí estoy en riesgo. Okay. ¿Qué me explico?
De aquí para allá estoy en un problema. No sé si me explico. De aquí para allá estoy en un problema. No en riesgo. Ya no tiene sentido hablar de riesgos. De hecho, muchas veces pasa, Andrés, que de hecho hay cuerpos de conocimiento que lo manejan, que cuando uno habla de que ya un problema se dio, porque algunas veces uno no vio venir el riesgo, Andrés. O sea, nunca lo viste como riesgo. Hoy estás feliz de la vida, digamos, y mañana viene algo y te golpea, ¿verdad? O sea, te dio por la madre, como dicen, ¿verdad? Vos ni lo viste venir. O sea, ni lo viste venir significa que ni siquiera lo habías categorizado como riesgo. Eso significa que fue un problema, ni siquiera lo viste ver como un riesgo. Si no lo viste venir, jamás lo hubieras gestionado. No lo gestionaste porque no existía para vos en tu cabeza. ¿Ves? Cuando hay problemas, generalmente se le llama la forma de resolverlo, que tienes con una contingencia, pero algunas veces ni siquiera tenías un plan de contingencia porque no lo habías visto antes. Entonces no tuviste tiempo de planearlo. ¿Te explico? Okay. Entonces, esta acción ya de afrontar el problema es la contingencia como tal. Sí, sí, pero yo ahí, con la diferencia de que yo sí sabía que podía llegar a darse. Ah, okay, entonces, por eso tenía un plan de contingencia. Okay, pero puede ser que se dé un problema y lo se le llama, cuando uno responde a un problema que no lo habías visto antes, que no respondió porque se materializó un riesgo, y uno tiene que hacer algo, se le llama workaround. El workaround se supone que es así, inmediato, ver qué hacemos, estado de emergencia. O sea, así me explico, ¿verdad? Porque resulta que tenemos que ver cómo resolvemos. Pero nunca lo vi venir. Como nunca lo vi venir, nunca lo gestioné. Ni siquiera pensé si lo evitaba, si lo mitigaba, si lo tercerizaba o si lo aceptaba. No, nunca lo pensé porque no lo había identificado nunca. No lo identifiqué. Y nada más me llegó. Perfecto. Es como que, como que nos caiga el meteorito exactamente ahorita. ¿Quién de ustedes piensa que está mitigando un riesgo de que nos caiga un meteorito? Sí, exacto. Ok, muchas gracias, profe. Ahora, súper claro. Pura vida. Ok, listo. Yo creo que hay alguien más. Alejandro, adelante. Sí, profe. Yo tengo una duda sobre una de las últimas cosas que dijo, que es que, o sea, entonces técnicamente sí es posible, digamos, tener como dos respuestas diferentes para un mismo riesgo, digamos, como, bueno, vamos a hacer esto para mitigar los chances de que pase, pero si pasa, ese es el plan de contingencia. Exacto. En esos dos. O sea, hay uno que no. Por ejemplo, vos no puedes decir que rechazas o evitas el riesgo y vas a mitigarlo. Ah, ok, sí. O sea, me refiero a este, si lo vemos aquí, estos tres, ¿verdad? O sea, si usted evita el riesgo, se rechinamos, ya no. Ya sí, eso iba a preguntar, de hecho, que es que, no, o sea, pues, si uno decide evitarlo, si uno decide comprar la compañía, ya no tendría sentido aceptar el riesgo también, por si acaso. No, exacto, no tiene sentido, ni tampoco ir a hacer acciones de mitigación, porque ya no va a pasar, ¿me explico? El riesgo, en otras palabras, cuando uno lo evita, mataste el riesgo, pero mataste el riesgo no porque mataste el riesgo, mataste las causas. O simplemente, pues ya no se puede mitigar porque ya no hay causa. Ya no hay causa. O mataste el contexto donde el evento incierto podía darse. Cerraste el proyecto. Sí. Entonces el riesgo ya no existe. ¿Verdad? Exacto. Sí. Okay. Entonces, ven, pero mitigar y transferir sí pueden ir más o menos juntos. Bueno, perdón. Bueno, mitigar, transferir, retener. Podría ser que estén ahí más o menos. Generalmente uno habla más de mitigar y retener, a veces con combinaciones. ¿Verdad? Que no pueda tener por ahí. ¿Ok? Ok. Pura vida. Ok, gracias, profe, ya entendí. Todo gusto. ¿Algo más, chicos? Ok, entonces voy a continuar para cerrar ya el tema. Entonces, voy a irme de nuevo por acá adelante. Al final, lo que uno esperaría, ¿verdad? Después de haber pensado en los tipos, en los cuatro tipos de respuesta, porque hablamos de tipos, ¿verdad? Pero pueden haber también ahí otros más. Lo que uno espera, a ver si me lo perdí, es que entonces yo tengo que documentar ese plan de respuesta al riesgo. ¿Qué es el plan de respuesta al riesgo? Las acciones. O sea, si yo aquí definí, okay, que yo para este riesgo iba a mitigarlo, Z era el responsable, y además uno podría pensar que entonces tendría para ese riesgo cuáles son las acciones, la acción 1, la acción 2, que vamos a hacer, que tienen que ver con mitigación, que Z va a implementar para disminuir la probabilidad o disminuir el impacto, dado que es mitigación. Y esto es lo que se le llama el plan de respuesta. Plan de respuesta al riesgo. En otras palabras, un conjunto de acciones por hacer.
Y esos planes de respuesta, entonces, sí, o ese plan de respuesta al riesgo, al final son la forma en que se concreta la respuesta que decidiste hacer. Si fuera a evitar, no hay nada que hacer. El plan de respuesta cierra el chinamo ya. Me explico, pero va a depender del tipo de respuesta que estemos diciendo por ahí. Entonces, se documenta esos aspectos para administrar el riesgo a lo largo del proyecto. El contenido generalmente de ese plan de respuesta, entonces, podríamos decir, Iván, que va a ver que cómo lo fuimos construyendo. Es que ya lo fuimos construyendo conforme fuimos hablando. Tiene el evento, la fecha en que entró a la bitácora el evento de riesgo, la estrategia de respuesta que vamos a hacer, las acciones que se esperan por cada tipo de respuesta y quién es el responsable. A fin de cuentas, esto ocurre, dijimos, para los riesgos prioritarios. En este momento estamos en los riesgos iniciales, entonces los riesgos prioritarios iniciales, riesgos prioritarios. ¿Ok? Y esto se puede ver más bien entonces como así. Si ustedes ven, fue un poco lo que fui dibujando en la pizarra hace un ratito. ¿Qué es lo que tengo? Ven. Una primera parte como que parece el análisis cualitativo. Yo no sé si lo distinguen, vean. Miren. Bueno, puede ser que yo le ponga la WS. ¿A qué se refiere la WS? El alcance. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo podría poner acá por entregable, puede ser, los riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles riesgos son por entregable? ¿Cuándo, la fecha en que el riesgo lo identificamos? ¿Cuál es el riesgo? Aquí es ya la redacción del riesgo, ¿verdad? Propiamente. La probabilidad del impacto, la severidad, que dijimos es multiplicar 4 por 5 es igual a 6, ¿verdad? La severidad o la exposición. Y el plazo tiene que ver con el hecho, digamos, de que se establezca que el riesgo tiene un plazo de atención o un plazo de gestión. O sea, uno encuentra un riesgo y trata de decir, bueno, este riesgo debe ser gestionado a más tardar en un mes, ¿verdad? Porque si no le ponemos plazo, puede ser que nunca lo hacemos. Luego, ¿cuál es la estrategia que se refiere al plan de respuesta al riesgo? Ven, ¿cuál es la estrategia? Mitigar, aceptar, evitarlo, transferirlo, cualquiera de ellas. Las acciones asociadas a ese plan de respuesta y quién es el responsable o el owner de ese plan de respuesta. Entonces ven que aquí, más o menos, ¿qué es lo que estamos teniendo? Al final, una matriz, pero que puede estar ordenada o priorizada, ¿por qué? Por este valor, impacto. Si luego, en el contexto de ir todos los días, no sé, uno podría luego definir que cuando ya el proyecto está en ejecución, no sé, cada mes se hace una sesión donde se valora la matriz, se vuelve a revisar, se vuelve a revisar cualitativamente los valores, y se supondría que si he hecho las acciones que dije que tenían que hacerse, esos valores podrían estar variando, la probabilidad y el impacto, ya sea tal vez porque hice acciones o porque tal vez naturalmente así pasó. Y eso hace entonces que podamos decir que efectivamente tenemos una matriz dinámica, no sé si me explico, donde yo puedo estar moviendo las prioridades en las cuales el riesgo les voy a apuntar. Si en algún momento un riesgo bajó a una probabilidad, a una prioridad muy baja por medio de la severidad, uno podría decir, ya dejo de tenerle atención y ya no hago más plan de respuesta para él. Porque los planes de respuesta al riesgo tienen que cuestan plata, esfuerzos. Entonces, por eso tengo también hacerlo o usarlo con racionalidad, con raciocinio, pero solo para aquellos que son prioritarios. Más o menos, ven, es lo que quise construir aquí. No sé si lo distinguen con esta pizarra acá. Y esto haría el tantán, ¿verdad? Acabaríamos con determinar que estamos teniendo, al fin y a cuentas, el plan o la planificación del riesgo en el plan de proyecto. No sé si tienen alguna pregunta o lo están entendiendo bien. Tal vez nada más como para completar dos o tres intervenciones sobre el final ya. Si pudieron percibir, ¿verdad? Cómo al final pudimos diseñar o pensar cómo el riesgo se gestiona. Tal vez, vamos a ver, voy a preguntarle a Genaro, tal vez, o Johnny, no, Genaro. Genaro, con tus palabras, digamos, o más o menos, ¿cuál es tu perspectiva con lo que hemos aprendido con respecto a la gestión del riesgo en términos del plan de la gestión del riesgo? ¿Cuáles son los elementos que destacarías? O cualquier cosa que quisiera decir, esto solo es para yo validar
si he podido transmitirles el conocimiento. Claro, como que se me fumó. Max, adelante. Sí, profe, yo lo que entiendo es que debemos como que enlistar o priorizar como los riesgos más importantes que pueden afectar al proyecto con respecto... ¿Por qué, Max? ¿Por qué no atiendo todos? Porque van a, bueno, cada riesgo va a tener como su costo y no podemos atender bien, como todos bien. Porque nos va a salir extremadamente caro o nunca terminaremos. Okay. Listo, okay. También, bueno, eso también va a depender del tiempo que uno disponga, que serían los plazos. Okay. Pero lo más importante sería ver cuáles van a influir para, bueno, hacer algún plan de respuesta que pueda mitigar o, bueno, todo eso, que pueda bajar la probabilidad o el riesgo que vaya a tener dicho problema. Dicho problema. Ojo, que quisiera ahí dicho problema. Con lo es que dije hace un ratito, ¿problema es lo mismo que riesgo? No. Ajá, ¿ves? Sí. ¿Por qué les digo, por qué quiero hacer la distinción? Y es semántica, nada más. Es porque en el contexto de proyectos, yo sé que en contexto de la conversación de café, hablar de problema, riesgo, a veces lo vemos en forma diferente, ¿verdad? Pero en el contexto de proyectos, yo sí quisiera que ustedes tengan claro que es distinto, ¿verdad? Un problema es algo materializado. Sí. Algo que ya lo tengo entre manos y que es una torta caliente, una papa caliente, eso se dice. ¿Me explico? Sí. Sí, ahí me confundí, pero sí era como el riesgo. Perfecto. Pura vida, gracias, Max, por tu participación. Vamos a ver, Esteban Durán, con tus palabras, ¿qué podrías sintetizar, concluir del tema de riesgos? Pues sí, en general muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar diciendo que un riesgo es cualquier evento que tiene un lado que es certero y uno que no es tanto. El lado certero es más de lo que ya conocemos, un hecho que sí tenemos conocimiento de, y lo otro es más bien como lo que puede, tal vez, no es 100% seguro de que vaya a pasar. Ok, entonces, Hay que pasar por 4 etapas, varias, para tenerlos como ya documentados y saber qué hacer. Y en la última etapa, que es la del plan de respuesta al riesgo, es donde asignamos como la responsabilidad de qué vamos a hacer con cada uno de esos riesgos. Principalmente con el riesgo de más probabilidad, de mayor riesgo, de mayor probabilidad. No de más riesgo, se olvida la palabra. Mayor exposición. Mayor exposición, que son los que tienen mayor impacto y mayor probabilidad de los identificados. Okay, y bueno, podría seguir explicando, pero no sé. Listo. Creo, en términos generales, Esteban, como para efectos de lo que significaba riesgos para ti antes, ¿cómo lo percibías? ¿Simplemente como algo que siempre puede ocurrir? ¿Se podía gestionar? ¿Lo tenías tan claro? ¿Cómo se podía gestionar? ¿O qué te imaginabas que era gestionar riesgos? Pues yo fui uno de los pocos que en la primera, en la encuesta por principio había escogido la parte de que era como algo que usted tenía conocimiento, aunque despuesito me di cuenta de que, bueno, si uno tiene conocimiento ya en la parte de planificación uno tuvo que haber planeado para evitar eso, ¿verdad? Ajá, pero ya después viéndolo ya veo que sí es importante ver los dos aspectos, ¿ok? Uno conoce el evento es posible, tal vez no vaya a pasar, entonces no sé, como que ya me quedó más claro. Por vida. Y un tercero, una tercera participación. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Esteban, le pregunté, fue Esteban Durán. Esteban Vargas. ¿Algo que quisieras sintetizar o concretar sobre lo que vimos? Sí, bueno, lo que el compañero dijo anteriormente, que se compone la gestión de riesgos se compone principalmente de 4 partes donde hay que identificar los riesgos. Luego se tienen que hacer un análisis cualitativo, que es donde se le da ese valor, ¿verdad? No me acuerdo cómo es que se llama. Severidad o exposición. Ajá. Después el análisis cuantitativo, que es como cuánto nos va a costar eso para tener el colchón de cuánto dinero, ¿verdad? Se necesita por si llega a pasar algo.
Y por último, lo que es el plan de respuesta, que es ya donde se le asigna un responsable, donde se le da el tipo, lo que se va a hacer, cómo se, o sea, si se va a evitar, si se va a mitigar o así. Prohibida, no, yo creo que me puedo sentir tranquilo, Esteban, que aprendieron. Sí, sí. Entendieron por dónde va la procesión. Claro, esto luego hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Cuando se pongan a redactar los riesgos, van a estar ahí titubeando, puches, ¿cómo lo redacto, verdad? Y entonces como el anterior. Sí, pero lo aprendo, ya haciéndolo lo aprendo. Bueno, entonces, dado eso, chicos, podemos dar por cerrado el tema de planning, ¿ok? Y, por tanto, de hoy en 8 tendríamos la segunda auditoría de planning, que sería la tercera que está corriendo del proyecto. Bueno, de hoy en 8 no, perdón, se me olvida que la Semana Santa está ahí en medio. Sería para de hoy en 15 sería, digamos, estaríamos teniendo entregar la segunda parte, la tercera auditoría, que tiene que ver con la planificación. Esta es un poquito más sencilla porque ya tienen un poco el feeling de lo que están haciendo, que sigue siendo el mismo plan de proyecto, es el mismo documento, lo único es que esta vez van a incorporar la parte de la planificación de la comunicación, la planificación de la calidad, la planificación del riesgo, y no sé si me falta alguno, déjenme ver si me falta alguno de los que hemos visto, para devolverme completamente aquí. Sí, la planificación de la calidad, de los recursos humanos ya estaba, de la comunicación y el riesgo, sí, exactamente. Esos son los que estarían, digamos, voy a marcarlos aquí. La calidad, las comunicaciones y el riesgo. Esos tres que estamos hablando acá serían los que estaríamos incorporando en el nuevo plan. Entonces, no sé si queda claro, eso sería para de hoy en 15, que tendríamos auditoría de eso. Sí, Kevin, adelante. Sí, digamos, mi pregunta más bien era por lo mismo. De momento se me hace como un poco difícil ver como un ejemplo de riesgo como para el proyecto. Entonces, no sé si podría, como, tal vez no al proyecto al de nosotros, pero sino como algo parecido como para... Sí, para es que para eso, o sea, yo te le diría que lo que no sé si fue aquí también donde hablamos, ¿cómo empiezas a identificar los riesgos? No empieces de nuevo pensando en el proyecto, en el elefantote. Hay que matar al elefante a pellizcos. ¿Cómo empezamos a matar al elefante a pellizcos? ¿Qué? ¿Haciendo qué? Sí, digamos... La WS. ¿Recuerdan? Con la WS matamos el elefante a pellizcos. Vayan por cada parte de la WS. Y yo es que no se los puedo decir estrictamente, porque cada WS es distinta. No sé si me explico, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, si usted va valorando cada uno de los entregables, tal vez un nivel más, no necesariamente se vayan a todos los detalles. ¿Me explico? Un nivel más y posiblemente empiecen a valorar qué problemita podríamos, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de riesgo. ¿O qué evento incierto podría pasar aquí? Y si se pone a valorarlo así, va a ser más fácil poder identificar la posibilidad de riesgo. Si usted se queda siempre arriba pensando en el proyecto, es difícil. No sé si me explico, Kevin, porque vas a estar siempre, o sea, como que quieres al mismo tiempo abarcar todo y en la cabeza no nos cabe todo el alcance. No sé si me explico, mientras que si lo ves por cada uno de los diferentes work packages, bueno, o entregables, puede ser que esté allí, puedes identificar alguna posibilidad de algunos riesgos, ¿verdad? Esa es la idea. Tampoco es que van a ser 50,000 riesgos. Además, el proyecto es un proyecto relativamente sencillo, ¿verdad? En términos de lo que estamos usando. Entonces, el asunto es que, recuerden, hagan el ejercicio de imaginar primero, si hay alguna posibilidad, primero es, si hay alguna posibilidad de evento incierto, y segundo, si existe algo que nos dice que es probable, entonces la parte de certeza que les digo que puede llegar a darse. Ahora, ustedes pueden suponer, ¿verdad? O sea, digamos, usted dice, este evento incierto se puede llegar a dar en vista de que no tenemos capacidad en tal cosa, y tal vez podrías decir que lo tienen o no la tienen, bueno, pero no importa, lo ponen como suponen que no la tienen, y entonces ya redactaron un riesgo de verdad. ¿Me explico? Ustedes pueden suponer cosas, ¿no? Recuerden, ya se los he dicho también la vez pasada, ustedes pueden suponer cosas, siempre y cuando lo que supongan, pues entonces sí tiene sentido, porque si el riesgo está bien redactado. O tienen las partes que les digo, ¿verdad? Y qué consecuencia tiene. Pero yo diría que empiecen por ahí, ¿verdad? O sea, empiecen por
tratar de otra vez de usar la WS. La WS siempre te da un buen principio cuando tenés que buscar elementos que están asociados a tu trabajo en el alcance. Y los riesgos es que nos puede impactar en el alcance. Claro, al impactar en el alcance, nos puede impactar en el tiempo, nos puede impactar en el costo. Entonces hay como una secuencia ahí que uno siempre la va a visualizar. Terminen también de hacer antes, hagan antes la planificación de la calidad. Eso también es conveniente, porque la calidad, recuerdan, puede representar aspectos que tienen que ver con el alcance. Entonces, es conveniente que la calidad la planifiquen antes para que tengan más criterio de qué significa el alcance y ver si existen otros riesgos que no hubieran visto si no planifican la calidad. Sí, ¿okay? Eso, profe, gracias. Pura vida, pura vida. Pero el ejercicio, hay que sentarse, ¿verdad? Hay que sentarlo a pensarlo. ¿Algo más? Ok, si no hay ninguna otra cosa, bueno, yo creo que entonces estamos terminando la semana, y bueno, que no estaremos teniendo, no nos vemos la próxima semana, porque estamos en Semana Santa, ojalá que puedan pues descansar también un poco, y nos vemos entonces en 15 días. Bueno, 15 días no, el martes de la otra semana, el martes después de Semana Santa. Que estén muy bien, chicos. Profe, ponemos la asistencia.